Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión 16 de Excel Intermedio. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros que van a estar participando dentro de lo que es esta jornada. Muy bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Esperemos que los demás participantes se vayan incorporando a lo largo de la clase. Muy bien, como hemos venido trabajando a lo largo de esta semana, hemos trabajado con la parte de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, ¿verdad? Que como bien sabemos, a través del curso de Excel Intermedio, estamos en la sección 4, en análisis de datos y tablas y análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar viendo el tema, el objetivo, el concepto, la demostración. Si hay dudas o inquietudes, y el cierre de este curso. Como lo decíamos, el tema es tablas dinámicas 2. En este caso, vamos a ver un poquito nada más de teoría y luego vamos a terminar de realizar los casos prácticos que tenemos pendientes. El objetivo es lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos. Eso, como lo decíamos el día de ayer, recordar un poco que la gráfica por sí sola puede tener muchas posturas e incidencias a lo largo de un desarrollo analítico. Sin embargo, va a depender de nosotros el enfoque al cual queramos o deseamos que tome nuestro gráfico. Muy bien. En la teoría, habíamos hablado anteriormente que existen gráficos que son más comunes, ¿verdad? Para lograr este efecto de gráfico dinámico. ¿Sí? Como en este caso son los gráficos de columna, de barra, de línea y circular. Estos son bastante comunes a la hora de trabajarlos dentro de Excel. Los gráficos de columna y barra, por ejemplo, funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos uno contra otro. Bueno, como entre vendedores, entre productos, entre tiendas, como lo hemos estado trabajando a lo largo de esta semana, que hemos estado trabajando con alrededor de tres ejercicios, más o menos. Entonces, ojo con eso. Perdón. Los gráficos de columna y barra son para la comparación
entre diferentes conjuntos. Ahora bien, los gráficos de línea y área son excelentes para mostrar tendencias. ¿Se recuerdan que el día martes hablábamos algo sobre la famosa tendencia? La tendencia es hacia dónde se va dirigido, ¿verdad? Una tendencia podría ser que muchas personas están ocupando XY aplicación. Si hoy lo ocuparon 10 y, perdón, si el lunes lo ocuparon 5, el martes 10, el miércoles 100 y hoy 1000, quiere decir que hay una correlación, hay una tendencia a hacer uso. Entonces, como por ser un tipo de gráfico lineal de líneas y de área, podemos nosotros fácilmente poder encontrar una tendencia a largo plazo. Y los gráficos circulares muestran diferentes categorías como parte de un todo. Ese también ya lo habíamos estado ocupando en las clases anteriores, ¿verdad? Aquí se han formado más que todo, si ustedes se fijan, tres grandes grupos: las columnas y barras, las gráficas de línea y área, y las circulares, ¿sí? Son tres grandes áreas para trabajar con Excel en el área de gráficos dinámicos. Pero en la parte de la personalización, nosotros tendemos a, obviamente, realizar algunos cambios, ¿sí?, significativos, ¿verdad?, que pueden ser el color, puede ser la forma, puede ser la distribución, ¿verdad? Esos ya son elementos de carácter personalizable. Por acá dice que hay cuatro áreas en el panel de campos de gráfico dinámico en los que se pueden agregar campos, dice. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Eso ya lo habíamos medio comenzado a ver el día de ayer, ¿verdad? Concerniente a que cuando hacíamos algún cambio en la tabla, también la gráfica se hacía algún cambio. Arrastrar campos dentro o fuera de las áreas del panel de tareas para cambiar los datos mostrados en el gráfico dinámico. Eso ya lo habíamos explicado, ¿sí? Y también cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico también se aplica automáticamente a la tabla dinámica, ¿sí? Los valores en cada uno siempre coincidirán. Acá tenemos nosotros un ejemplo de una tabla, de una gráfica, perdón, ¿sí?, en donde tenemos algunos ciudades o capitales, no, sí, ciudades son, ¿sí?, de destino, y algunos meses, enero, febrero y marzo, ¿sí? Entonces nosotros podemos filtrar, ya sea por meses o por destino, para ver de diferente forma esta gráfica. Otra cosa que podemos hacer es cambiar de meses a destino y destino a meses. Y eso va a darle un cambio total y rotundo a lo que en este caso sería la gráfica que tenemos en este momento en pantalla. Nótese que lo que ya habíamos hecho anteriormente, ¿verdad?, en los primeros ejemplos con las tablas, también sucede con las gráficas. Si yo modifico valores dentro de la tabla dinámica, obviamente la gráfica se va a ver comprometida y obviamente va a realizarse cambios en ella. Muy bien, vamos a pasar a la parte de la demostración. ¿Se recuerdan que el día de ayer nos quedamos
en el ejercicio número 4, ¿verdad? Ahora vamos a ver tabla y gráfico de una sola vez, ¿sí? Solamente quisiera saber de los que se encuentran en este momento en línea, ¿quiénes intentaron hacer esta tabla dinámica? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok, muy bien. Entonces, dice acá, mostrar suma de ventas por tienda, agrupados por fecha, año y mes, y luego dice aplicar segmentación. Pudiesen haberse quedado hasta aquí, ¿sí? Y luego haberme hecho la pregunta, mire, ¿cómo se hace la segmentación? ¿Sí? Vamos a crear la tabla dinámica para comenzar. Como esto es bien rápido y bien fácil, insertar, tabla dinámica, nueva hoja y listo. Ahora vamos y revisamos, ¿verdad? Y revisamos que nos pide la suma de ventas por tienda agrupados por fecha y año. Entonces, fecha va en filas y tienda va en columnas. Le vamos a quitar acá. Y luego el importe, ¿verdad? Y esto sería prácticamente lo que se nos ha pedido, miren. Pero hace falta algo, que es lo que hace falta. Hace falta lo que se decía por acá del segmentación. Y en segmentación, miren qué bonito, le voy a dar clic dentro de la tabla y me voy a venir aquí donde dice análisis de tabla. Y aquí me dice insertar segmentación de datos. Le damos un clic y solamente vamos a ¿cómo se llama? ¿Qué era lo que nos pedía? Permítame. Por vendedor, perdón. Entonces, analizar tabla de datos, tabla dinámica. Y le damos vendedor y luego le damos aceptar. Mira, y ya nos aparece esta ventanita. Esa ventanita es nuestra ventana de segmentación. Si ustedes se fijan, en este momento todos los vendedores están activados. ¿Ven? Si yo solo le doy clic a uno, por separado, o control y voy seleccionando de dos en dos. Miren. ¿Cómo llego allí? Me perdónenme. Muy bien, acá, estando en la tabla, esto no estaba. Lo voy a eliminar. Ajá. Estando en la tabla, me voy a analizar tabla dinámica y acá está en filtrar, insertar segmentación de datos. Aquí solo selecciono vendedor, le doy a aceptar y automáticamente ya tengo esta segmentación. La segmentación no es más que como una forma más rápida de acceder a los datos de fulano, sutano, mengano o todos. Por ejemplo, aquí solamente tengo a 3 personas. Si le doy control y a Carlos, entonces ya se agregan los 4, ¿sí? Son los 4 vendedores de las tiendas A, B, C y D. Mire cómo son las cosas. Entonces, esto que ustedes están viendo acá es lo que se les ha pedido acá, ¿sí? ¿Preguntas? Para agregar la segmentación, tenemos que venir a analizar tabla dinámica y aquí en la sección filtrar, insertar segmentación de datos, ¿sí? Para que se agregue esto. Profe, y si yo quiero segmentar de otra manera, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Segmentemos por producto.
Le damos a aceptar y vean. Ya se me agregó otro elemento de segmentación. Ahorita están todos en seleccionados. Pero ¿qué tal si yo solo selecciono impresora? Miren. Pedro no ha vendido impresora. Pero estos tres sí. La I3. Todos menos José. La I5. Todos no la han vendido. Solamente Pedro sí ha vendido una de ellas. Miren. Y es una forma visual mucho más rápida para poder entender algunos elementos propios de la tabla dinámica, ¿sí? Veamos, ¿quiénes han vendido teclado y mouse? Ah, el único que no ha vendido es Carlos Vázquez. Miren. Pantallas de 17 y de 42. Todos han vendido menos Pedro. Laptops, ¿quiénes han vendido? Ah, todos han vendido en algún momento. En alguna tienda han vendido un tipo de laptop. ¿Sí? No sé si se logra entender un poco esto de la segmentación. Segmentar es como tomar una muestra, vayan. ¿Sí? Solo que en Excel va a ser de una forma mucho más visual y mucho más rápida. Vamos a contemplar que son el de estos, el de productos y vendedores, solo los considera de la misma tabla, ¿verdad, ingeniero? Correcto. Sí. Y los va filtrando. Exacto. O sea, nosotros ahí no hemos hecho más que tomar la tabla del ejercicio 4, que es toda esta, ¿verdad? Imagínense que, me voy a poner de ejemplo por acá. Sí. Imagínense que yo hice 4 ventas, Carlos Galdames, ¿verdad? Sí. Y Carlos Galdames en diferentes fechas tuvo acceso a vender a las tiendas que están por ahí. Y solamente vendí laptop, ¿sí? Ok, y las laptop las están dando en 4,000. Ok, entonces, esas han sido mis ventas. Ok. Sí. Muy bien. Lo que primero que tengo que hacer acá, ¿qué es? Para yo verlas reflejadas allá, en esta nueva tabla. ¿Qué debemos de hacer? Porque Excel, de forma automática, no me va a actualizar esos valores en esta tabla. ¿Qué debo de hacer? Ponerle en la tabla dinámica. Correcto, pero ¿cómo se hace para que aparezcan los datos de tabla dinámica acá? Ya como actualizándola. Exacto, aquí, ¿ven? Damos clic y tabla dinámica y aquí le damos actualizar, ¿ven? Cuando yo le dé actualizar, aquí va a aparecer un nombre, miren. Vamos a ver. Vamos a eliminar esta segmentación y vamos a agregar una nueva segmentación. Ok. Aquí hay un pequeñísimo problema. Vamos a ver. Ah, ok, perdón. Aquí tenemos que hacer algo. Perdón. Si le modificamos a la tabla dinámica, si le modificamos la tabla dinámica hasta antes de aquí, sí podemos darle actualizar. Sí. Ahora. Pero con los últimos datos que ingresó. Exacto. Con los últimos datos que nosotros ingresamos, ¿verdad? No, obviamente no se ve reflejado. Entonces, deberemos de crear una nueva tabla dinámica, ¿sí? En una ya existente le vamos a poner acá, ¿sí? Le vamos a aceptar. Ahí aparece ya la nueva tabla dinámica 2 y ahora sí podemos hacer lo mismo que hicimos acá.
¿Sí? Fecha. Quiero ver tienda e import. Muy bien. ¿Sí? Bien. Ahora, en esta parte de acá, en la segmentación, le damos vendedor y véanse ahora. Ya aparece Carlos Galdames, ¿sí? Y si se despliega ahí en el vendedor, ya aparecería. Correcto. ¿Miren? Dentro de la tabla. Sí. Ya está aquí. Ya está el valor de la de los 4,000 de por vendedor en este caso. O sea, ingeniero, que si usted tiene una base de datos y ya realizado una tabla y ha trabajado en ella, viene y le ingresa más datos, tiene que generar otra tabla, no la actualiza así como. Correcto, así como usted lo ha dicho, es Rosa. Sí, porque esta a mí no me funciona para nada. Sí. Aquí ya está como parametrizada en los datos que tenía en este momento. Correcto. Entonces ahí ya no nos permite a nosotros pues hacer absolutamente con lo nuevo ya no nos permite hacer nada. ¿Verdad? Entonces, y otra cosa, en este caso la segmentación de este vendedor, de esta tabla, lo estoy haciendo de esa tabla. Por ejemplo, productos, vean, van a ser los mismos. Pero estas dos segmentaciones pertenecen a esta, vean. Aquí no se modifican, ¿ven? ¿Ven? En cambio aquí, ¿sí? Se está modificando en base a esto. Entonces, este lo quito. ¿Verdad? Vamos a quitar primero esto. ¿Sí? Este elemento lo vamos a quitar. ¿Sí? Ok. Y ya estamos fuera de ese gráfico. ¿Sí? Bueno, por acá tendríamos nada más el objeto, ¿verdad? Como les decía. Y nos tocaría, como decía la compañera, volver a hacerlo. Cuando le agregamos más valores a la tabla. Ojo, valores a la tabla. Pero cuando se los modificamos, basta con solo darle actualizar. ¿Ok, Rosa? ¿Y demás compañeros que se encuentran conectados? Muy bien. Entonces, sí. Diga. Pero disculpe que lo interrumpa y que me salga del tema. Fíjense que como ahora es el último día de clase. Correcto. Entonces, yo no sé si me averiguó de como en que no aparecía en el reporte que estaba viendo. Sí, como le decía, les dejé el mensaje el día de ayer de que ustedes se comunicaran, ¿verdad? Directamente a través del chat donde nosotros nos conectamos. ¿Verdad? Para hacer la consulta. Lo más probable es que aparezca en otro grupo, pero si está realizando las actividades y vio donde les mencioné en progreso, y si ahí está más del 80%, no hay ningún problema. La cosa es que si usted aquí entra y aquí donde dice progreso, le da un clic. Esa barrita que le va a aparecer acá del total tiene que aparecer superior al 80% a esta parte de acá. A esta línea gris que aparece acá. Mira, si esta barrita que corresponde al total está igual o por arriba de ese 80%, no hay ningún problema. Por eso les dije, revisen primero, ¿sí? Fíjense que ya lo revisé. Ajá. Y lo tengo con el 98, pero a mí me gustaría saber dentro de la plataforma qué es lo que me falta. No, vaya, lo que le ha de faltar
Vaya, para que usted revise, lo puede hacer desde acá. Aquí en progreso, debajo de la gráfica, aparece la sección 1, sección 2, la sección 3 y la sección 4. ¿Sí? Sí. Entonces, en la sección 1, usted tiene que ver acá, por ejemplo. En la sección 1 tengo 25 de 25. Pero tiene que haber 25 de 25, 25 de 25, ¿sí? 25 de 25, 25 sí, de 25. Sí, sí. Estos son los cuatro laboratorios de la semana 1. Sí. Vale, y luego en la es... sección 2 tengo 33 de 33, 33 de 33 y 34 de 34. Vale, entonces ahí tiene el 100% de las dos semanas. Ahí ya no hay ningún problema. En la sección 3... Tengo 33 de 33, 33 de 33 y 34 de 34. Vaya, entonces no hay ahí ya no hay ningún problema. Ya tiene el 75%. ¿Cómo estamos con la semana 4? En la 4 tengo 33 de 33, 33 de 33 y aquí dice 0 de 34. Entonces, este laboratorio no lo ha hecho. Ah, va. Ese laboratorio es este, miren. Ajá, bien. Para hacerlo de una noche. En el curso, sí. Aquí en la sección 4, ajá, se viene y es el tercer icono de laboratorio. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Este es el que le hace falta, según lo que usted me está diciendo. Sí. Vaya. Luego de eso, sí, revisa si el examen final lo tiene 100 de 100. Sí, ahí está. Ah, pues sí. El va. Examen final, dice. El examen ajá. Final, ya le digo. Sí, sí, sí. Entonces, permíteme, por favor, ir a hacer el examen. Pero el examen final ya no aparece en lo del progreso, sí. Como no, siempre aparece sí, abajo. Dice examen final 100 de 100. Vaya, entonces solamente solo le hace el falta de la cuarta, ¿verdad? El tercer laboratorio de la cuarta semana, de esta semana. Perfecto, perfecto. Pues sí. Y ahí ya me tendría que subir a 100. Exacto. Y ahí ya le logran emitir a usted su diploma sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero, por la explicación. Bueno, seguimos entonces. Tenemos por acá lo que es, como les decía, en este caso, lo que sería la tabla dinámica correspondiente a lo que se nos ha pedido por acá, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un gráfico dinámico, ¿sí? Vamos a seleccionar aquí, vamos a poner dólares. Ok. Nos vamos a insertar. Y en insertar, damos clic en la sección gráficos, en gráfico dinámico. Y ahora, pues, podemos venir y pasearnos por todas las secciones a ver qué gráfico es el que nosotros queremos utilizar. ¿Sí? Por acá tenemos un radial con marcadores, un radial relleno. ¿Sí? Histograma, cajas, cosecha, combinada. Vamos a usar este de áreas, creo que ya lo habíamos usado. Si no mal me recuerdo. Sí. Vamos a usar uno de líneas entonces. Veamos. Le vamos a aceptar. Y ya tenemos acá, fíjense bien, nuestro gráfico dinámico. ¿Sí? Muy bien, como ya estamos al filo, ¿verdad? Igual yo también tengo ahí, quiero que toquemos unos puntos al final, ¿verdad? Les quiero comentar por acá, en este caso, volviendo al ejemplo, al ejercicio, es que en este caso hemos usado un gráfico, como les decía, se me olvida este tipo de gráfico, es de líneas, perdón, ¿sí? Y nótese que esta es una de las gráficas un tanto más utilizadas para la parte de
del análisis, ¿sí? Todas nos sirven, claro. Pero en esta específicamente porque vemos como un espaciado, ¿sí? Entre los diferentes puntos, ¿sí? Esos espaciados nos ayudan a nosotros a comprender ciertas cosas o poder prever algunos comportamientos que van a tener dichos datos. Como lo decíamos, son como pequeñas prolongaciones. Entonces, por ejemplo, aquí la tienda de, si ustedes se fijan, la tienda de tiene una consonancia en ventas bastante alta, ¿sí? Y si lo vemos en la tabla dinámica, yo sin ver los números, veo que la tienda D ha vendido más que las demás tiendas, ¿sí? Y que según esta tabla, esta gráfica, se ha vendido más en agosto que en otros meses, ¿sí? Entonces hay que hacer un análisis para verificar y revisar por qué en ese mes es que hubo más venta. Y seguir replicando la misma estrategia. Eso es algo que se tiene que trabajar, ¿verdad? Las empresas con su área de mercadotecnia, ¿verdad? O marketing, que ahora le llaman tan famoso el término, pero es casi lo mismo. Con un enfoque, ¿verdad? Orientado por los datos estadísticos. Entonces nosotros podemos prever cuál de las tiendas es la más rentable y hay que averiguar por qué. Porque si eso se puede replicar en las otras tiendas, pues obviamente, ¿quién no va a querer tener el secreto para poder hacer eso y saber qué es lo que está pasando y replicarlas en las otras tiendas? ¿Ok? Entonces, también hay otro punto muy importante y es que en la tienda A, a pesar de que han habido algunas ventas algo altas, que si se fijan, mayo hubo una disminución bien al las, ¿verdad? Pero perdón que ahí hubo, me equivoqué en algo. Ajá. La alza fue en la tienda D en agosto, pero la venta más alta fue en la tienda A. Disculpen, no me había percatado ahí del total, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, la tienda A y la tienda D son escasamente menos de $3,000 de diferencia lo que se está proyectando ahí. ¿Te gusta la salchicha? Sí. Entonces, ojo con esto. Vamos a, voy a hacer la captura de este ejercicio para que ustedes también lo puedan hacer en su computadora. Este es el ejercicio número 4. Para que ustedes lo puedan hacer a través del libro de Excel que yo les he proporcionado. Muy bien, vamos al libro, Inge. El día de ayer, el día martes les proporcioné un libro de Excel para que estuviesen trabajando estas tablas. Ah, ¿y a dónde lo dejó? ¿En el grupo o aquí hoy? Sí, lo dejé en el grupo. Ahorita. Y lo voy a volver a compartir aquí en el grupo de WhatsApp nuevamente, el vacío. ¿Verdad? Para que ustedes lo puedan descargar nuevamente, para los que no se habían percatado. Ahorita lo estoy viendo. Ok, entonces vamos con el ejercicio número 5. Muy bien, el ejercicio número 5 nos dice mostrar el promedio, dice, oiga bien, de ventas por cada vendedor agrupado por tiendas. Y luego dice e insertar escala de tiempo. Ah, esta es la más bonita de los dos elementos que hemos visto. En la clase, en el ejercicio anterior, insertamos, ¿qué son estos? ¿Qué son?
Dígalo. Segmentación. De datos, correcto. Entonces, ahora lo que nos piden es una línea de tiempo o una escala de tiempo. Vamos a hacer la tabla dinámica. Primero, clic derecho, perdón, insertar, tabla dinámica, nueva hoja, ¿verdad? Le vamos a cambiar el nombre acá para que lo distingamos. Ok. Ahora aquí hacemos lo que nos pide el ejercicio. Vendedores por tienda. Muy bien. Entonces veamos. Vendedores por tienda. Miren. Vendedor por tienda. ¿Pero qué es lo que quiere? El promedio de ventas. Ah, entonces sacó el importe para acá. Pero esos no son los promedios, profe. Ah, entonces cambiémoslo. Clic, suma de importe, configuración de campo de importe, de valor, y le ponemos promedio. Miren. Y ahora ya tenemos lo que nos pide, ¿verdad? El elemento de la tabla. ¿Ven? ¿Sí? Pero nos hace falta algo. ¿Qué es lo que nos hace falta? La escala de tiempo. Ah, muy bien. Entonces, estando ahí en la tabla, me voy a analizar tabla dinámica y a la par de insertar segmentación está escala de tiempo. Mira, le doy un clic y obviamente va a ser por fecha porque la línea de tiempo está basada por fechas. Le damos a aceptar y acá tenemos nuestra dichosa, ¿verdad? Línea de tiempo. Vean, yo la puedo movilizar acá y tengo desde enero del 2017 hasta diciembre del 2019. O sea, ella me abarcó todo, ¿vean? Lo puedo hacer por trimestres. Lo puedo hacer por años. Por días, aquí sí por días sería, miren, sí, si yo quiero, por ejemplo, esta parte de acá, y esta parte de acá no me conviene, entonces le voy a dar meses, mejor, vamos a ver, de enero hasta agosto, miren, de marzo a noviembre, de julio a febrero, no hay nada. De marzo a noviembre, hay otras ventas. ¿Y esas fechas de dónde las sacó? Esas fechas vienen dadas de aquí, de la tabla. Ah, va. Ajá, pero el ¿cómo se llama? Ajá, el cuadrito. Esto es como un filtro. Ah, perfecto, perfecto. Entonces aquí usted puede, por ejemplo, aquí estamos en meses. Sí. ¿Sí? Entonces, desde el 2018, agosto, hasta, por ejemplo, noviembre, acá, me representan estos valores de ventas. Ese es lo bonito de Excel, la verdad que uno se enamora con este tipo de situaciones y ya van a ver con la gráfica. La vamos a poner por acá porque no se va a hacer muy ancho. Entonces le vamos a dar clic acá. Ahora, voy a graficar. Fíjense bien. Ya me emocioné. Voy a graficar estos datos que tenemos acá. Vendedor por tienda. Pero luego vamos a trabajar con la línea de tiempo. Veamos. Insertar. Gráfico dinámico. Y para que se vea mejor, lo vamos a hacer con columnas y le damos a aceptar. Me voy a colocar como por acá y lo voy a hacer más grande. Y ahora vean ustedes. Puedo hacer modificaciones acá. Miren. Por vendedor. Acá. Y la tabla se modifica. ¿Sí?
y la tabla se modifica instantáneamente. ¿Ven? Ahora, ¿y si lo hago por acá? También. Así que yo puedo ocupar esto a mi antojo, de manera tal de que yo puedo escoger ciertos intervalos en meses y ver qué es lo que me grafica Excel. ¿Sí? Miren. ¿Qué les parece esto de la línea de tiempo? O la escala de tiempo, mejor dicho. Está bien interesante porque a través de ahí se puede ver en los meses cómo han ido las ventas. Si usted dice, imagínense, si usted dice, ah, yo quiero ver de, en el primer trimestre, ah, eso fue lo que se vendió. En el segundo, en el tercero y en el cuarto del 2017, híjole, ¿verdad? Entonces, ya nosotros nos podemos percatar de los diferentes cambios que han sucedido y de los meses en los que no se ha vendido nada. Sí, pero vean que la tabla y la gráfica son consonantes en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Vean? ¿Sí? ¿Y a través de quién lo estamos manipulando? A través de la escala de tiempo. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda por acá. Preguntas, dudas. Yo espero, señores, que este libro, al menos este libro, ustedes lo hayan terminado, ¿verdad? Espero yo que pues esta práctica les haya servido bastante. Y ante todo, lo más importante es que ustedes hayan practicado, ¿ok? Como les decía, a mí no me de nada sirve acá el que ustedes solamente vean la clase, ¿verdad? Sino que tienen que practicar. Excel es de las materias, perdón, de los contenidos o de los cursos que si uno no practica, esto se puede olvidar, ¿verdad? Con mucha facilidad, ¿verdad? Así que yo los invito a que sigan practicando. Si este libro lo entendieron súper bien, ustedes hagan otras combinaciones, ¿verdad? A las que aparecen ahí. ¿Sí? Vamos a ver el extra. ¿Sí? Vamos a ver en el extra. El extra creo que estaba algo... Dice, mostrar suma de venta por vendedor. Dice, agrupadas por tienda, insertando un campo calculado, dice, aplicando el 10% a la suma de ventas. Interesante. Aplicando el 10% a la suma de ventas. 8, 9, 1014, 1054, 57. Está más bien. Vamos a hacer esta última tabla dinámica, ¿verdad? Que es el extra. Dice que arriba debe de ir, bueno, de este lado debe de ir la tienda y el empleado. Tienda y vendedor, dice. Ajá. Luego dice acá debe de ir aquí dice suma de ventas,
pero está pidiendo que se agregue un campo calculado. Veamos. Dice que debe aparecer lo que vendió Carlos. Tienda A. Ah, pero aquí está la suma. Entonces aquí sería... campo calculado, dice. Vamos a agregar una columna. Aquí está la suma. Pero lo que creo que en esta versión de Excel no me recuerdo dónde está la opción. Veamos. Campo sin cálculo. Porcentual. Ahí está. Oh, me dio error acá. Mostrar la suma de ventas de cada vendedor por tiendas. Para eso ya lo tenemos. Sí. Voy a quitarlo aquí entonces. Entonces el importe. Porcentaje aquí. Sí, se me ha olvidado como en esta versión agregarle esta columna. Bueno, por lo pronto, hasta donde llega este valor, si lo tenemos, ¿verdad? Solamente haría falta este último que se encuentra acá. Que sería el descuento del 10%. Vamos. Solo que lo que estoy viendo acá es de que no nos da el 10%. Sí. Bueno, voy a tratar la manera de corroborar por ahí, ¿verdad? Para hacer porque si no me recuerdo ahorita la opción para insertar. Aquí está el campo calculado. El campo calculado sería 10% de descuento. Entonces aquí sería. Al importe. Un por ciento.
Sí, por aquí va la cosa. Miren, vamos a... Por acá va la situación. Campos y elementos y conjuntos. Luego es campo calculado, pero realmente tendría que ser aquí en el centro, ¿verdad? Campo calculado, y sería la fórmula sería C4, lo voy a poner, vamos a ver si me lo agarro, por el 10%. Campo importe. No me funcionó hace un momento. Bueno, ahorita creo que la fórmula estoy fallando, pero si no vamos a tratar la manera aquí. Producto. Ah, pero no lo veo. Bueno, voy a tratar la manera de ver cómo les envío este. Un poco ya resuelto para poder hacer esta situación acá. Porque esta parte de acá ya la hicimos, ¿verdad? Lo que hace falta es que en medio de la suma de las ventas, o sea, esta de acá, aparezca lo que sería un campo calculado, el cual llamaríamos campo 1. Campo 1 por el 10%. ¿Será que no me funciona 0? ¿Está bien? No, no está bien. Si le ponemos un nombre. Sí, no puedo hacerlo desde acá. Campo nombre. Ah, suma importe. Sí, pero no me interesa. Oh, ya entendí. Vamos a insertar este importe por el 10%. Y el nombre del campo se llama 10% de escuela. Vamos a decir. Ahí está. Muy bien. Sí lo logré hacer. Es como les mencionaba hace un momento. Voy a darle control Z. Voy a eliminar acá. Me voy a colocar aquí en el centro. ¿Sí? Campo de elementos, campo calculado. Aquí lo que le vamos a poner, que el nombre se va a llamar 10% de descuento. ¿Sí? Ahora aquí en la fórmula lo que hacemos es poner el importe, le damos insertar, por el 10%. Y luego le damos aceptar. Vamos a ver. Y aquí está, miren, solamente que en este caso, en columnas, ¿dónde lo está poniendo? Ahí está. Solo que aquí dice suma del 10% de descuento y aquí dice que tendría que ser descuento del 10%. Entonces aquí solamente le damos clic y le borramos esto. Ah, pero no es en esta tabla, sino que aquí. Si es que no me acordaba si era ese el campo. Entonces aquí tenemos, vean, el 10%.
Ah, bueno, está, pues está bien como lo habíamos dejado. Aquí está el 10% de 1200. El 10% de 120, el 10% de 100, de 1000, perdón. El 10% de 8025 es 802.50. El 10% de 1000 es 100 y así para arriba. ¿Sí? Ahí me disculpan que pensé que habían cambiado algunos valores por ahí, pero por lo menos lo logramos contestar. Entonces, más o menos quedaría así, solamente de cambiarle algunos valores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sí, sí estaríamos ahí con ese valor, configurar, le vamos a poner 10% de descuento. Okay. El del importe, suma de ventas. Ok, entonces, como les decía, ¿verdad? Para hacer los campos calculados, aquí se encuentra en cálculos, en la ficha analizar tabla dinámica, y luego ahí aparece lo que es campos, elementos y conjuntos. Y le recomendaría que pudiesen investigar un poquito acerca de campos calculados en las tablas dinámicas, ¿verdad? Para que les quede un poquito más claro, ¿ok? Bueno, antes que nada me gustaría pedirles de favor, ¿verdad? A todos los que se encuentran conectados, a que por favor realicen una encuesta de satisfacción que les voy a proveer en este momento. Se los voy a proveer tanto en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Como en la parte del chat de Zoom, ¿sí? Les voy a pedir de favor que me completen esa encuesta una sola vez, por favor. El objetivo es evaluarme, ¿verdad? Evaluar, ver cómo ustedes me evalúan como tutor sobre el desarrollo de las actividades realizadas en el curso y brindar opiniones, ¿ok? Así es que les voy a pedir de favor de que me hagan el favor de hacerme el llenado de esta encuesta a más tardar el día de hoy. Sí. Entre hoy, a más tardar mañana por la mañana, porque así yo lo hago, lo entrego a mi jefe, ¿verdad? Por otra parte, los invito también a que terminen los que tienen pendientes evaluaciones, por favor, ¿verdad? Para que puedan salir muy bien en lo que es la parte del contenido de este curso. Por mi parte, ha sido un placer enorme haber estado con ustedes, ¿verdad? Les agradezco a ustedes de la manera más atenta el que hayan compartido conmigo a lo largo de estas 16 horas, ¿verdad? A través de esta plataforma y de la empresa Inglés Corporativo, ¿verdad? Para a mí ha sido un placer haber estado con ustedes, y si tienen alguna duda, pues estamos a la orden. ¿Verdad? Ingeniero, por mi parte, muchas gracias, ¿verdad? Por la enseñanza compartida, por los conocimientos proporcionados y realizar los ejercicios que usted nos ha dejado, ¿verdad? Para poderlos practicar. Así es, por mi parte, por ahí les voy a estar mandando un regalito, ¿verdad? Ahí al grupo de WhatsApp. Espero que por favor me contesten si lo recibieron. Es un archivo con dos libros muy, pero muy interesantes de Excel. Bueno, tres creo que son, si no mal me recuerdo. Que se los regalo con mucho cariño. Son un poco difíciles de encontrar a veces en internet porque están de paga, ¿verdad? Pero ya que tuve la oportunidad de tener acceso a ellos, pues
Me gustaría compartirlos con ustedes y espero que en un futuro no muy lejano nos podamos encontrar nuevamente a través de otra tutoría o alguna asignación de ISAFOR. Así que ha Gracias, sido un gusto. Gracias, ingeniero, por ese obsequio enviado. Y no sé si usted imparte el avanzado. Sí, yo imparto intermedio, avanzado y el básico. Así que perfecto. Posiblemente nos volvamos a ver por ahí. Así que ha sido un placer. Días. Muchas gracias. Terminan los ejercicios, espero ver esas notas al más tarde mañana en la mañana y verdad, éxitos. Se los desea a su amigo Carlos Galdames. Así que ha sido un gusto conocerlos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Carlos Galdames. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Karina. Feliz noche. Paola, feliz noche.